realmente esta realidad nació para ayudar a la gente que se está quedando sin trabajo, que vive del diario, que trabaja en la calle, limpiando vidrios, que en verdad ellos no se pueden quedar en casa. Entonces este es un llamado a la comunidad de Agua Prieta para ayudar a la misma gente de Agua Prieta. Pues la verdad, ayer solamente empecé yo porque no pensé la respuesta, pero ahorita me está ayudando mi hermano, me está ayudando Jackie, que ella trabaja aquí conmigo en mi negocio, y tengo el apoyo de mis papás y de la comunidad Tania de Oreb de aquí de Agua Prieta, y también ahorita se sumó a esta lista Colegio Martiñé. Muchas gracias a la directora y a todos los padres de familia. La verdad que me han dejado llegar el apoyo, la mayor personas no las conozco, son gente que les ha nacido, hay gente que ha traído bastante, gente que solo ha dejado un artículo, pero la verdad que lo han hecho de todo corazón y eso es lo que cuenta. Nosotros tentativamente lo tenemos pensado hasta mañana, de nada. Respetando pues lo que se dijo de las 72 horas para no pasarnos de ese límite, pero pues también eso depende de las aportaciones. La verdad, la respuesta del aguaprietense, de la gente de Agua Prieta, ha sido muy buena. La verdad, yo estoy muy impresionada, muy agradecida con la gente de Agua Prieta por su apoyo. Y como te comentaba hace rato, cuando parece que ya se nos va a acabar la provisión, llega alguien y nos trae más cosas. O sea, eso quiere decir que los aguaprietenses estamos a la altura para ayudar a cualquier persona.